comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios para ustedes. Y quiero que ustedes la lean conmigo también. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué dijeron ellos? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Dos veces. ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro, rabino. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. ¿Y María qué? Fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora quiero que salude a alguien y le diga: Dios tiene algo nuevo para tu vida. Díselo: Dios tiene algo nuevo para tu vida. Quiero hablar un poco sobre las consecuencias de la tristeza. El Señor me habló mientras venía en el avión y me llevó a mirar este pasaje tan interesante de la muerte y la resurrección de Jesús. Él había resucitado, había muerto, pero había resucitado. María Magdalena, entre otras y otros, habían sentido fuertemente la muerte de Jesús. Pero por alguna razón a ellos se le había olvidado que él había anunciado que él iba a resucitar. Y ella va a la tumba y se encuentra que Jesús no está ahí. Y ustedes acaban de oír y leer lo que acabamos de leer, de cómo los ángeles están hablando con ella y ella todavía sigue sin percibir lo que está ocurriendo. Se le aparece Jesús y todavía ella lo confunde. Era tanta la tristeza que había en su corazón que ella no podía acceder a lo que estaba ocurriendo. La Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Las personas se enfocan en las hechicerías, la brujería, los principados, las potestades y en los gigantes. Pero olvidamos esos pequeños enemigos, como lo es la depresión, la soledad, las ofensas y hoy la tristeza. Y tendemos a ignorar pequeños enemigos exactamente porque lo consideramos pequeños. Pero la Biblia establece que las zorras pequeñas hacen daño. Y son esas pequeñas cosas las que pueden llevarnos a perder grandes cosas en la vida. Y hoy hablo de la tristeza. La Biblia establece que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. Ahora, es normal que
que ante problemas de la vida surja la tristeza, y cuando nos quedamos allí, esto fácilmente nos conduce al estacionamiento espiritual. Cuando alguien entra en tristeza, entra en un estacionamiento espiritual. Deja de avanzar, deja de crecer, porque la tristeza lo detiene. La tristeza no nos deja ver a Dios ni sus grandes bendiciones. El corazón se opaca y pierde su fuerza. Sin embargo, siempre debemos tener presente la fidelidad de Dios, quien ha prometido: estaré contigo en el día de la angustia. Hay circunstancias difíciles, pero serán necesarias, porque son circunstancias que traerán un bien mayor para muchos de nosotros. María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para ver dentro del sepulcro, y se dio cuenta que por quien ella lloraba ya no estaba en la tumba. A ella se le olvida que él había dicho que al tercer día se iba a levantar, y se perturba y dice: ¿dónde han puesto a mi Señor? El Señor Jesús, quien había muerto. Ahora ellos se sentían tristes. María, Pedro, Lucas, Juan, todo lo que acompañaban a Jesús y lo que disfrutaron de los milagros, de sus enseñanzas, de su compañía, de su liderazgo, de su sabiduría, estaban turbados. Ahora no tenían el líder, no estaba el maestro, ni quien se encargara de continuar el ministerio. Aparentemente todo se había acabado. Ellos se habían quedado solos. Era un momento muy difícil, pero era necesario que Jesús diera su vida en la cruz para salvación de toda la humanidad. Era un momento duro, como muchos de nosotros viviremos dificultades y momentos duros, momentos inexplicables, momentos difíciles, momentos que justificarán nuestro lloro, nuestro llanto, nuestro quebrantamiento. Pero Dios tiene algo más que esto para muchos de nosotros. Alguien tiene que alabar a Dios. A su nombre. Era un momento necesario pero duro para ellos. Era quien partía el pan, mejor dicho, el que multiplicaba los panes, era el que hacía los milagros, era el que tenía toda la respuesta, era el líder de ellos, era el salvador, era el camino, era el compañero, era su amigo, era su consuelo, era el que tenía una palabra precisa y concisa, era el que siempre hablaba con verdad, el que hablaba con dirección. Ahora estaba muerto. La tristeza se había empoderado de todos los discípulos, incluyendo a María, incluyendo a Lázaro, incluyendo a Marta. Estaban tristes, pero esta circunstancia era necesaria, porque solo por medio de la muerte de Cristo toda la humanidad podía ser salva. Alguien alabe la gloria de Dios. A veces enfrentamos en la vida circunstancias difíciles y dolorosas, pero son necesarias, porque nos ayudarán a valorizar lo que hace años no valorizamos. Nos ayudarán a ver lo que importa cuando ya tenemos años que no nos importa. Cosas que tenemos que perder para que veamos lo que estamos perdiendo. Alguien tiene que alabar a Dios. Era necesario que ocurriera esto, como será necesario que muchos de nosotros pasemos por circunstancias difíciles, pero quiero decirle que Jesús está con nosotros para darnos nuevas fuerzas. Dale fuerte el aplauso a Dios. A su nombre. La tristeza no te dejará discernir la manifestación de Dios.
María no logró discernir que eran ángeles que estaban hablando con ella, pues su tristeza y lágrima no le dejaban ver a Dios en medio de todo lo que estaba experimentando. Dos ángeles están hablando con ella y ella no lo percibe, ella no lo discierne, ella no puede acceder a la visitación angelical, porque el corazón se paraliza espiritualmente cuando hay tristeza. Dios puede estar moviéndose y nuestra tristeza levanta un muro espiritual para que no podamos entrar en contacto con el mover de Dios. Pero Dios te trajo esta noche, esta mañana, para remover ese muro, para remover esa tristeza, para inundar tu corazón del gozo que es tu fortaleza. Alguien diga aleluya a su nombre. Muchas veces Dios nos está visitando, ministrando, y no lo podemos percibir por nuestra tristeza. Cuando la tristeza y el dolor embarga nuestros corazones, no podemos conectar con Dios. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué lloras? Ella más que nadie sabía que lo que Jesús decía lo cumplía. Ella vio a Lázaro resucitar. Ella oyó cuando Cristo dijo: en 3 días derribo el templo y en 3 días lo voy a construir. Ella sabía que él iba a resucitar, pero la tristeza le hizo no recordar que Jesús no iba a permanecer en la tumba. Y le dice: ¿por qué está llorando al que está vivo si no está muerto? Cuando perdemos un familiar, un hijo, un esposo, a alguien, nos embarga la tristeza y el dolor, y tendemos a olvidar que esa persona en Cristo Jesús no está muerta, está dormida, y en cualquier sonar de la trompeta será despertada. Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No hay muerte para el cristiano. Óigalo, no hay muerte para el cristiano. Sigo paro. Pero las cosas que nos suceden, circunstancias que producen tristeza, nos alejan y no nos permiten entrar en contacto con el poder de Dios. ¿Por qué llora?, le dicen los ángeles. Tú estás llorando porque él está muerto, pero él no está muerto, él está vivo. Como yo le dije a alguien: ya fulano se fue, y yo estoy seguro que él ni le interesa volver, ni por ti ni por nadie, porque yo sé que está en la presencia de Dios. Creo que era evidente la razón. Sin embargo, es una pregunta que procura un sacudir en el corazón de María. Estaba llorando desconsoladamente y los ángeles dicen: ¿qué, por qué lloras? Pero tú no ves que está muerto mi maestro, el que me enseñaba, el que me consolaba. ¿Cómo que por qué llora? Los ángeles querían sacudirla, hacerla entrar en razón espiritual y hacerla entender que no había causa por qué llorar, y que no tenía que dejarse controlar por las emociones del dolor, porque ya Cristo no estaba muerto, estaba resucitado. Sigo paro. Jesús le había dicho: yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Sin embargo, las emociones afligidas no le permitían a María recordar la promesa de Jesús, como sucede con muchos de nosotros. Cuando la tristeza invade nuestros corazones, nos olvidamos de la promesa de Dios y de lo que Él ha dicho que Él va a hacer. La tristeza te nubla los corazones y te nubla los ojos espirituales.
El versículo 14 y 15 nos dice: y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella está llorando y los ángeles le están explicando que por qué llora. Ahora no aparece un ángel, aparece Jesús, el muerto por el que ella estaba orando, pero que está vivo. Y le dice: María. No, le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué llora, mujer? ¿A quién busca? Y ella, pensando que era el que cuidaba la tumba, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. En estos versos podemos ver el peligro de la tristeza. Primero, no lo reconocía. La tristeza te puede llevar a que deje de ver a Dios. Esta mujer, más que cualquier persona que había pasado mucho tiempo a los pies del maestro recibiendo enseñanza, era imposible que no reconociera la voz de Jesús. Sin embargo, la tristeza la confundió. Sigo paro. Lo confundió con alguien que trabajaba allí. La tristeza te va a confundir y te llevará a tomar decisiones de las cuales te va a arrepentir toda tu vida. Mujer, ¿por qué lloras? Ella se da la vuelta y está hablando con el que le enseñaba, pero que la tristeza no lo deja reconocer. Jesús está hablando con ella. ¿Por qué lloras? Ella está mirando a Jesús, pero no le reconoce. Porque la tristeza nubla tus ojos, nubla tu entendimiento, opaca tu mente y te lleva a tomar decisiones de las cuales tendrás que arrepentirte hasta que vivas. Situaciones, decepciones, cosas que la gente hace que trae enojo, culpabilidad, pero produce una tristeza que bloquea tu fluir espiritual y te aleja del propósito y el cumplimiento de Dios por la tristeza. Ese estado emocional, tristeza. María estaba triste. No reconoció su voz. Nos enseña este pasaje que María no pudo reconocer a Jesús, a pesar de que Jesús le hablaba. Ella no logró identificar su voz. ¿Cuántos de los que están hoy aquí y en las redes no pueden identificar la voz de Dios direccionándolo? Imagínate que estés como María. ¿Sabe las cosas que te vas a perder? Porque no puede identificar la voz del Espíritu Santo. Ese estado emocional en María no le dejaba conectar con la voz de Dios. Porque cuando nuestros sentimientos están alterados, el corazón no oye a Dios. La voz de Dios que se oye es la de los sentimientos. Cuando estamos tristes y le damos tortura a nuestra tristeza y alimentamos nuestras emociones, la única voz que vas a escuchar en tu vida es la voz de tus sentimientos. No va a escuchar la voz de Dios. Y déjame recordarte que la voz de tu sentimiento produce más tristeza y más dolor. Lo único que te saca del hoyo cenagoso es escuchar la voz de Dios. Sigo paro.
Una mujer que había estado tanto tiempo con Jesús, que había pasado tantos meses escuchando sus enseñanzas, reconocía su voz de lejos, pero ahora el corazón estaba tan triste, opacado por el sentimiento de la tristeza, que lo único que escuchaba era su dolor. Y cuando lo único que escuche tu dolor, no vas a salir de tu dolor. Cuando lo único que escuche tu tristeza, te vas a morir en esa tristeza. Cuando el único sentimiento que escuche es lo que te hicieron, lo que no tenían que hacerte, el por qué te lo hicieron, que por qué abusaron de ti, que por qué lo hicieron así, que por qué todos me critican, que por qué me golpean, que por qué me maltratan, que por qué me pagan así. Mientras tú escuches esa voz, estará hundido en un lago de tristeza, de dolor, de amargura y de un atraso espiritual. Si no quieres brincar, no brinque hoy. Si no quieres hablar en lengua, no lo hagas. Pero por el amor de Dios, escucha esta palabra. Porque Satanás quiere que te enfoque en Goliat, pero el que te está destruyendo es un ratón. Y hoy yo quiero hablarte de aplastar ese ratón llamado tristeza. Alguien alabe a Dios. Dios no te trajo de tu casa para entretenerte. Tú no viniste aquí para conocer un hombre. Tú viniste aquí para identificar tus interferencias, el obstáculo que no te deja tocar, la bendición que no te deja avanzar ni desarrollar lo que Dios tiene en tu corazón. Yo profetizo que esa torpeza espiritual se remueve de tu vida y esa sordera espiritual se remueve de tu vida. Tantos años, Ismael, meses, año, María escuchaba a Jesús a sus pies, de cerca, de ahí a ahí, y ahora él está hablando y no lo identifica. Perdió el tacto de oír la voz de Dios, porque ahora escuchaba la voz de sus emociones. Yo llegué a un aeropuerto allá y dije, había una, no, perdón, estaba en un banco y había una señora que estaba adelante. Le dije, pero yo no vi cuando usted llegó. Sí, yo estaba ahí. Y cuando ella dijo, ey, espérese, esa voz yo la conozco. ¿Usted es Harrigan? Le dije, sí, más bonito, pero soy Harrigan. Porque hay gente que para ayudarte te dice, usted se ve mejor en persona que en cámara. Créele un 40%. Y ni una vez salió la otra. Y tuve que hacer una sección de foto allí, en el banco de reserva. Pero ella identificó mi voz sin haberme visto, solo porque me escucha diariamente en comenzando tu día con Dios. Ahora imagínate estar en la presencia de Jesús por hora, por días, y ahora no puede identificar que Dios le está hablando. Para mí este punto es serio. Para mí este punto es algo que hay que detenerse y llorar. Porque puedes Dios estar hablando y tú no estar escuchándolo, porque decidiste escuchar la voz de tus sentimientos, la voz de tus emociones. Santo Dios. Yo le dije a alguien, mire, si le cierran el local que usted tiene, agarre los muebles que usted tiene aquí y póngalo para un lado, ponga un púlpito y siga la iglesia. ¿Por qué voy a vivir si no es para servirle? ¿Para qué voy a estar vivo si no es para servirle? Si al final del día, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Yo vengo a profetizar de parte de Dios que se preparen, porque Dios va a remover toda torpeza de tus oídos y todo sentimiento lo va a remover por el gozo del Señor. Déjenme decir algo más. La tristeza trajo una gongoja, trajo torpeza en el oído de María.
María no era como tú. María se sentaba con él. María comía con él. María lo miraba. María estaba a sus pies. María lo vio. Literal. Lo conocía. Pero al escuchar las voces de su sentimiento, dejó de identificar y perdió el tacto de oír a Dios. Hay gente que se ciegan y lo único que escuchan es su dolor. Y lo único que oyen es su tristeza. Y lo único que oye es que no tengo, que me dejaron, que se fueron. Y mientras tú escuches tus sentimientos, tú vas a estar en atraso. Y si no me quiere hacer caso, pues no me haga caso. Pasa tu desierto. Lo triste es que te muera sabiendo que pudiste haber hecho más y no lo hiciste por estar escuchando tus sentimientos. ¿Cuántos de los que están aquí estarán como María? Circunstancias que han provocado un sentimiento, un dolor, una tristeza. Han perdido algo o a alguien y se sienten en una tristeza que le ha bloqueado oír la voz de Dios. Pero no se atormenten más. Su mejor decisión fue levantarse de esa cama y venir aquí en esta mañana. Porque en esta mañana Dios te va a sacudir. ¿Sabe qué hizo Jesús para sacudir a María? Dile a alguien: la presencia de Jesús es más fuerte que la tristeza. Vamos, dilo. La presencia de Jesús es más fuerte que la tristeza. Y donde llega la presencia de Dios, la tristeza será removida. Donde llega la presencia de Dios, el dolor será removido. Jesús dejó de decirle: mujer, ¿por qué llora? Y le dijo Dayana, le dijo: María. Se cree que le gritó: María. ¿Y dónde está el maestro? Y se lo llevaron. Tú lo conoces. ¿Tú? María, reacciona, María. El que habla es el maestro tuyo. Hay alguien que Dios aquí lo va a hacer entrar en razón. Hoy va a entrar en razón porque va a entrar en contacto con la presencia de Jesús en esta mañana. Sigo, paro. María dice, y volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando Dios te llama por tu nombre, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Hoy Dios te va a llamar por tu nombre y el dolor se va a remover de tu vida. Y lo que te provoca tristeza se va a remover de tu vida. El Señor te va a llamar por tu nombre y te va a dar la fuerza que tú no tienes. Y te va a dar el gozo que tú no tienes. Y te va a dar la dirección que tú no tienes. El Señor la llamó por su nombre con fuerza. María. ¿Le ha pasado, le ha tocado a ustedes? Tiene que decir a alguien: muchacho, fulana, que no lo haga. Jesús le gritó: María. Provocando en ella una apertura de su corazón y de sus ojos espirituales. Cuando Jesús, eso está poderoso. Porque cuando ella está diciendo: y tú lo conoces, y a dónde te lo llevaste, y a dónde lo escondiste, y él le dice: María. Y cuando le dijo María, el corazón se abrió, los ojos se abrieron. Y ella no volvió a decirle si él era el que cuidaba tumba. Él le dijo: Raboni, maestro, gracias.
gracia, porque la voz de Dios te va a abrir el corazón. La voz de Dios te va a remover la tristeza. Wow, siento el poder de Dios. La voz de Dios te va a remover la angustia. Cuando Él la llamó por nombre, le dio apertura a su corazón cerrado. Y reacciona y dice: Rabboni, eres tú. Dios hoy va a sacudirte. Le reconoció inmediatamente. Y esto nos enseña que Dios hará ciertas cosas para sacarnos de nuestra aflicción, de manera que podamos ver la grandeza de nuestro Dios y su presencia con nosotros. Hoy Dios va a abrir el corazón de alguien. Hoy alguien va a entrar en razonamiento con el Espíritu Santo. Hoy se va esa ceguera producida por la tristeza, por la lágrima, por los llantos. Y hoy se abre el corazón para que perciba la presencia de Dios. Porque Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes a través de ti. Dios va a hacer algo contigo. Aunque en este momento las voces que escucha te dice que todo terminó, que está muerto el ministerio, que está muerto el matrimonio, hoy el Espíritu Santo te habla y te dice: yo voy a sacudir tu corazón para despertarlo, para calentarlo, para que vuelva a percibir. Qué interesante. Ya voy a terminar. Qué interesante. Lo reconoció de inmediato. Porque Él hizo algo para sacudirla. ¿Qué hará Dios? ¿Qué estará planeando Dios para sacudirte? Para sacarte de esa temporada adormecido, adormecida. Para remover esa lujuria, esa vanidad. ¿Qué va a hacer Dios? Él le dijo a María: Rabboni, maestro. María, no me toque todavía. Ya se iba a tirar por encima de él a adorarlo. Maestro, no me toque. Todavía no es el momento. Porque aún no he subido a mi padre. Ve a mis hermanos. Wow. Y dile: subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos la nueva de lo que había visto al Señor y que Él le había dicho todas estas cosas. A pesar de que su corazón estaba inundado y controlado por la tristeza y las emociones, Dios tenía un plan. Ella no podía ver el plan de lo que Dios tenía para ella, porque estaba centrado en la tristeza, en el dolor, en la pérdida. Pero Dios le dice: ¿sabe qué? No llores, sacúdete, porque yo te tengo una misión. Ve y anuncia que yo estoy vivo. Ve y cuenta que yo soy bueno, que yo soy piadoso, que yo soy misericordioso, que yo soy bondadoso. Jesús la envía. Ve a mis hermanos y dile lo que has visto. Dile que estoy vivo. Los discípulos de Jesús estaban afligidos, tristes. Y el mensaje de la resurrección era vital para animarlo nuevamente y para recordarle el llamado al ministerio, para que continuaran la obra de Dios. Bendigo a Dios por María. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y vino María Magdalena. Ya no venía llorando, venía danzando. Eso se lo añado yo. Venía contenta, venía alegre. Había tenido un encuentro, no con el muerto, con el vivo. Y venía alabando a Jesús.
y entró como una loca a la casa y dijo: está vivo, está vivo. Espérate, denle en agua. ¿Qué te pasa, amiga? Que está vivo, que está vivo. Pero que está vivo, ¿quién? Rabino, el maestro. Y Pedro dijo: espérate, María, te está volviendo loca. No, está vivo, está vivo. Ha resucitado, ha resucitado. Y Pedro salió corriendo y se revolucionó todos los discípulos. La ciudad allá entró en pánico. Los sacerdotes temblaron. Los gobiernos se sacudieron. Porque una mujer dijo: yo lo vi vivo. Yo hablé con él. Él cambió mi vida. Él tocó mi vida. Él impactó mi vida. Él hizo algo conmigo. ¡Ja! Dios te va a usar para llevar fortaleza y restauración a aquellos que no la tienen, y para hacer cumplir las instrucciones de Dios. Debemos destacar aquí como un marco de tristeza y soledad y dolor. Jesús le dice a todo: lo necesito, lo requiero en mi obra, avancen en su llamado. Le dice: no se detengan por el dolor, no se detengan por la tristeza, avancen en su llamado, porque hay alguien que tiene que oír la noticia de que yo no estoy muerto, yo estoy vivo, de que yo soy el que salva, el que sana, el que libera. ¿Dónde están las Marías que se levantan para proclamar el evangelio de Jesucristo en las naciones de la tierra? Cinco minutos y termino. Es que da ganas de seguir predicando. Sécate las lágrimas, María, porque tú serás la primera evangelista. La primera que va a hablar de la resurrección será tú. Ve y cuéntale a mis hermanos que yo subo a mi padre, su padre, a mi Dios, su Dios. Aleluya. Y ella llega y dice: Pedro, no llore más. Juan, no lo llore. Marco, no lo llore. Lucas, no lo llore. Felipe, no hay motivo. Está vivo. Hablé con él. Yo lo vi. Yo lo sentí. La voz de Dios vino a mí. Yo soy testigo de su resurrección. Alguien es testigo de su resurrección. Yo sí, por el Espíritu Santo. Solo alguien, escuche este misterio, solo alguien que ha estado con él puede llevar un mensaje que cambia la tristeza en gozo. Porque esa habitación donde estaban los apóstoles, cabizbajo, sollozando, lágrimas le salían, recordando los milagros. El día que caminaron sobre, que él caminó sobre el agua, la pesca milagrosa, la sonrisa de Jesús, sus palabras, su fortaleza, su sabiduría, sentimientos, y lloraba y lloraban. Y de pronto llega una que viene de la presencia de Dios. Tú no necesitas gente en tu casa que no venga de la presencia de Dios. Esa gente que viene a llorar, y ay, sí, y qué bueno era, ay, se fue. Sí, está bien, pero tú necesitas a alguien que te diga: sacúdete. Sacúdete, porque el plan de Dios tiene que continuar. Sacúdete, porque esta obra hay que seguir empujando. Alaba lo que Él vive. Cuando a Gigi Ávila le mataron la hija, no es lo mismo cuando tu familiar muere de cáncer, tú mirándolo, cuando te llaman, la mataron. O le dio un infarto, lo siente, pero cuando lo matan, el sentimiento es mayor, porque te da mucha tristeza y te imaginas las puñaladas, los gritos. Ese anciano. Pero cuando yo oí una muchacha ahí hablando, no sé, en centro a mí, que yo fui al infierno y vi a Gigi Ávila cogiendo fuego. Fuego está cogiendo tú. Eso es disparate. Dios no habló con ella nada. Eso es mentira de ella. Eso es invento. Es una forma de atraer la atención. Ah.
Gente que no han hecho nada para Dios y quieren ponerse al nivel de gente que le dieron a Dios 50 años de su vida. 50 años de su vida ganando alma, todo su dinero para Dios. Y ahora Dios le paga mandándolo al infierno. Señor, reprenda al diablo, ese disparate. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Cuando le mataron la hija, sufrimiento, todos lloraron. Eso fue una desesperación. ¿Sabe qué hizo el anciano? Entró en ayuno. Con el dolor entró en ayuno. Explícame por qué. ¿Qué pasó aquí? El Señor le explicó todo, que no tengo tiempo. Y tenía una campaña en 2 semanas en República Dominicana, en el Estadio Olímpico. Y lo llamaron los pastores. Pastor Gigi Ávila, sabemos que es un momento difícil. Vamos a suspender la campaña. El viejito echó un grito. ¿Suspender qué? Lo de Dios no se suspende. Lo del diablo sí, lo de Dios no. Lo de Dios tiene que seguir para adelante. Así mismo dice él, para adelante, para adelante. Aunque uno esté despedazado y destrozado, hay que continuar predicando este evangelio. Alguien diga aleluya. Jesús le dijo: María, sacúdete a la tristeza. Ve y grita que yo estoy vivo. Ve y grita que yo no estoy en la tumba. No estoy. Mi mensaje hoy es: sacúdetele a la tristeza. Sacúdatele, sacúdetele a las voces de la emoción y de los sentimientos. Como María, debemos sacudirnos del manto de la tristeza y del desánimo. Activarnos para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando obedecemos a Dios, el gozo de nuestro corazón viene de Dios. Dios llenará tu corazón de gozo. No permitamos que la tristeza, no permitamos a la tristeza hospedarse en nuestro corazón. Desalójala. Dile: tú eres mala paga, sal de mi casa. Desaloja la tristeza, que no se hospede en tu corazón. Podrá venir, pero recordemos que cuando Jesús estaba afligido y muy triste, derramó su corazón en oración ante el Padre Celestial en el huerto de Getsemaní. Y allí Dios envió un ángel para fortalecerle. Adelante. Dios está contigo. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de tu corazón no viene por lo que obtienes. No viene por lo que logras. Eso es felicidad. El gozo viene espiritual. La tristeza te va a estacionar, te va a confundir, te va a desconectar y te hará perder el tacto espiritual para percibir el mover del Espíritu Santo. Tú sabes, ella hasta le vio la vestimenta, dice, y vio dos ángeles con vestimenta blanca, y aún así no sospecha. De la nada, dos hombres sentados, uno a la cabecera de donde el cuerpo de Jesús estaba acostado, el otro a los pies. Ellos ahí están ahí. Y María lo ve, vestido de blanco. Seguro que resplandecieron tanto que hizo así. Y ellos dicen: ¿por qué llora? Y ella todavía está viendo un resplandor y no percibe que hay una asistencia angelical. Que hay una visitación del cielo. Que los ángeles están presentes, identificando que Dios está presente en cada circunstancia que experimentamos. Pero estaba tan envuelta en el dolor, en la tristeza. Eso es peligroso. Hay gente que se han ahorcado, se han envenenado, se han suicidado. Hay mujeres que por tristeza se han acostado con otro hombre y después ahora no saben qué hacer. Y hay hombres que se han ido con otro. Ay, es una locura las decisiones catastróficas que se toman
cuando estamos bajo sentimientos emocionales incorrectos. Ángeles están hablando con ellas, con ella, y aún así ella sigue llorando. ¿Que por qué llorar? Ni los ángeles pudieron convencerla. Tuvo que venir el Señor y decirle, y gritarle, ¡María! Mi pregunta es, ¿cuál es el nombre que Dios estará gritando ahora? ¿Cuál es el nombre? Quiero orar por liberación. Para que Dios te libere, no solo de la tristeza, de todo sentimiento que te ha hecho perder el tacto, el contacto con la presencia de Dios. La presencia del Señor está aquí en esta mañana. Y su presencia removerá de tu vida toda interferencia. Oh, toda interferencia. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de Dios es mi fortaleza. No los médicos, no el dinero. El gozo que produce el Espíritu Santo es mi fortaleza. ¿Alguno de ustedes no pueden orar conmigo? No. Si oran conmigo, no vuelven más a la iglesia a verme. Porque van a ver y van a decir, es loco, está maniático, perdió la razón. Es un loco. Porque usted me va a ver en un momento llorando, en otro momento riéndome solo. Entonces, si está loco, el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza no viene de un hombre, no viene del trato de mi familia hacia mí, no viene de mis amigos. Por eso, cuando hay esa tristeza, el compañero que te viene a ayudar o que te dice, si tú no crees, vámonos para allí, para el bar, a amargarnos la vida, a beber, porque él también está amargado como tú. Y un amargado no puede ayudar a otro amargado. Tiene que venir María, la que habló con él, la que lo vio, la que estuvo en su presencia, la que dice, él hace milagro. ¿Cómo tú lo sabes? Yo soy uno. Él habla. ¿Cómo tú lo sabes? Yo lo escuché. Él está vivo. ¿Cómo lo sabe? Yo lo vi. Prepárate. Porque ahora, en vez de tener esa tristeza, de ser una melancólica, melancólico, te va a convertir en un testigo. No de Rayová, testigo de Jesús. Te va a convertir en un testigo que va a decir, escuché esta mañana, estuve contigo, te escuché esta mañana, mi mejor amigo. Vas a escuchar cada mañana su voz y tendrá un encuentro con su presencia. Y cuando vaya a tu trabajo, que te encuentre con tus discípulos, triste, deprimido, tú le dirás, tomen fuerza porque esta mañana hablé con él. El barco se iba a destruir. Todos estaban preocupados. El capitán, los soldados. Pablo le dijo, muchachos, hay que comer. No, no queremos ni comer. No queremos comer porque nos vamos a morir. Pablo dijo, coman. Coman porque ya Dios me dijo que ninguno se va a perder. La fortaleza de Pablo era Jesús. Pablo tenía muy pocos amigos. Mira, muy pocos amigos. Muy poco. Él no se fortalecía en los amigos, él se fortalecía en Dios. Cómo me gusta la vida de David.
y se fortaleció en Jehová su Dios. El gozo de Dios es tu fortaleza. Vamos a orar, levanta tus manos allí. Quédate sentado, si lo desea, quédate allí. ¿Cuántas personas estarán bajo tristeza escondida, oculta, una soledad? Y lo que te ha estado dirigiendo durante todo este tiempo no ha sido las escrituras, sino tus emociones y tus sentimientos, las decisiones que ha estado tomando, las cosas que compra, las cosas que dice, la ha estado haciendo basado a tus sentimientos. Eso es peligroso. Shera Makaya. ¿Cuáles son las voces que te están moviendo? ¿Cuál es la voz que te está moviendo? ¿La de Dios o la de tu sentimiento? ¿Cuál es la voz que te está moviendo? Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.